Y soy coordinador responsable del módulo de diseño estratégico de servicios de Internet. En este módulo lo que intentamos es dar una visión holística de lo que supone el diseño de servicios, desde su componente más estratégico y conceptual hasta el diseño detallado de la experiencia final del usuario en los interfaces en los que disfruta de los contenidos o los servicios. Hacemos especial hincapié, debido a la traslación que ha venido sucediendo de lo que es el desktop a los dispositivos móviles, en cómo es el diseño de interfaces en dispositivos móviles. Entonces, una primera parte del módulo se dedica a lo que es el diseño estratégico, las razones por las que nos metemos en un proyecto, que es descubrir una necesidad del usuario en la sociedad e intentar resolverla generando un negocio alrededor, para posteriormente ir haciendo zoom hasta llegar a lo que es el desarrollo puro de una interfaz y las claves del mismo, la usabilidad, la accesibilidad, aspectos estéticos, etc. En este entorno metemos dos charlas que creemos que son muy importantes, que es una clase dedicada a lo que es el diseño para la mejor conversión, es decir, para generar negocio, y otra clase específica de cómo diseñar interfaces móviles para asimismo generar más negocio. Con lo cual cubrimos todo lo que es el arco del diseño, el diseño final de los interfaces y al menos dos o tres horas dedicadas a prácticas, consejos de cómo diseñar tu servicio para lograr más negocio.